La nueva directora general del INJUVE, Marcela Pineda, llegó hasta la Corte de Cuentas para presentar una denuncia por supuestas irregularidades cometidas durante procesos de auditoría interna al programa Jóvenes con Todo. Bueno, el primero, que es un convenio con CONAMIPE, en este tipo de irregularidades se entregan los fondos y no tenemos ningún medio de verificación de cómo se distribuyeron o cómo se ejecutaron estos fondos. La segunda irregularidad es que no tuvimos acceso a las bodegas. La auditoría refleja que no tenemos, por lo menos hasta el momento, conciencia o conocimiento de qué tenemos en las bodegas o qué tuvimos. Entonces eso es preocupante porque no sabemos con qué recursos contamos. Y el tercero, en específico con el proyecto Jóvenes con Todo, que tiene que ver, ¿verdad?, con el pago de los beneficios sociales y la nómina. Una de las cosas irregulares que tenemos de esta auditoría es que no tuvimos el auditor de la gestión pasada, no tuvo acceso a poder conocer los procedimientos de contratación. No sabemos si las personas que fueron contratadas con este programa cumplían los requisitos, lo cual es súper grave. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la juventud. Una persona que no esté capacitada para el abordaje integral de la juventud no puede seguir dentro de la institución. Pineda también hizo un llamado a los jóvenes para que permanezcan atentos al proceso. Hago un llamado a la juventud que se una, que no tengan miedo, que es momento de hacer Contraloría, que es momento de construir un país juntos. El mandato del presidente ha sido que el INJUVE va a ser una institución transparente por y para la juventud. Gracias. La funcionaria explicó que se evaluarán los programas vigentes para mejorarlos o modificarlos, pero que estos no serán suspendidos. Con imágenes y reportes de Carlos Hernández, este es un informe de laprensagráfica.com.